Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Nuestro invitado es el arquitecto Carlos Bossoli. El profesor es un integrante del equipo docente del ISEL y desarrolla funciones de docencia en la asignatura Arquitectura y Construcción de la carrera Técnico Superior en Subastas y Corretaje Inmobiliario. Carlos, te agradezco la visita, la presencia, que nos acompañes en un día no habitual de concurrencia en la institución. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy. ¿Sos un usuario común o habitual del transporte público? Venís a Lomas de Zamora desde tu lugar de residencia en Vicente López. Te pido que tomes un periodo, el que quieras, y nos digas qué cambios advertís en el entorno en ese trayecto. Bueno, yo tomaría los últimos 10 años, que es lo que he tenido que venir regularmente acá en el ISEL, y noto, por ejemplo, apenas salgo de Vicente López, noto que ha habido una proliferación de edificios de oficinas donde antes no había nada o había edificios de vivienda sobre la Avenida Libertador después de la General Paz. Y esto se debe a que Vicente López está muy bien vinculado con la General Paz, con la Panamericana, con la ruta que va a San Isidro, en fin, es un lugar privilegiado y tiene vista al río, que es una cosa que no todos los edificios tienen. Después, cuando tomo el tren, voy viendo que también ha crecido mucho el barrio de Belgrano, la altura de Belgrano C, y bueno, todos los parques, eso más o menos sigue más o menos igual. Cuando llego a Retiro, me encuentro con más y más edificios en la zona financiera, en la zona, digamos, de lo que antes era Catarinas Norte. Después, claro, tomo el subterráneo y mucho no veo, pero por lo menos veo que han mejorado las estaciones, en fin, hay un poco más de progreso en ese sentido. Y cuando llego a Constitución, el nivel de progreso disminuye un poco. Y eso se ve equilibrado por la política que ha tenido el gobierno de la ciudad en los últimos años de mejorar la calidad urbana de los barrios aledaños, Parque Patricios o Barracas. De hecho, en Parque Patricios ahora está la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un magnífico edificio hecho por el arquitecto Foster, un arquitecto inglés de fama mundial, de manera que están tratando de elevar todo lo que es la zona sur y equilibrarla con la zona norte. La zona norte de Buenos Aires ha sido privilegiada durante muchos años, ya desde el momento en que, después de la caída de Rosas, los campos que estaban en esa zona se convirtieron en los parques de Palermo. Entonces toda la línea del norte fue favorecida en cuanto a valor estético frente a la línea del sur, que es la que vincula con el ramal a La Plata o el ramal a Cañuelas, en el caso de Loma de Zamora,
que se prefirió desarrollarlo para industrias, ¿no? Las industrias, los saladeros, todo ese tipo de cosas. Eso viene de larga data. Hay, en la línea del sur, hay como pequeños enclaves, como podría ser Loma de Zamora, Temperley y Adrogué, que tienen una calidad urbana especial. Pero hay otros lugares que uno nota que ha habido un abandono, ¿no? ¿No es cierto? Y lo mismo ocurre cuando, bueno, subo a Constitución, tomo el tren, veo que hay un desarrollo edilicio mayor en el lado de Barracas y también mirando para el otro lado de Parque Patricios, la cosa sigue, también desarrollo edilicio nuevo alrededor de los centros típicos, Lanús, ¿no es cierto?, Herli, Banfield y Loma de Zamora también. Pero en general todavía uno nota que es una zona que no está equilibrada con lo que es la zona norte. Y en ese sentido hay oportunidades que luego, cuando sea el momento, hablaremos de poderlos desarrollar. Sobre todo porque muchas de las radicaciones industriales que había en este lugar se fueron a parques industriales, entonces han quedado enormes terrenos semi-abandonados, con casas tomadas y con un montón de situaciones irregulares que deberían ser aprovechadas en favor, ¿no? Vos sabés que me llama mucho la atención tu comentario y la referencia que haces, sí, en el sentido de que siempre creí que la zona norte estaba privilegiada o era privilegiada en relación a la zona sur por la erradicación de industrias. Y vos señalás todo lo contrario, señalás que la zona sur fue predeterminada como para que se erradiquen en ella las industrias, ¿no? No sé si fue predeterminada, pero en 1800, pongamos, digamos, el inicio de la Argentina independiente, en 1810, ¿cuál era la industria principal? El tema de las carnes, el tema de los cueros. La mayoría de las curtiembres ya estaban en el riachuelo, y si el riachuelo es como es, sucio, es porque hay 200 años de incuria debido a que todos los desechos se tiran ahí. El norte fue privilegiado más que nada por la Panamericana, pero ese fenómeno de la Panamericana ocurrió a partir de la década del 60, cuando se abrió la Panamericana y se hicieron los parques industriales a lo largo de la línea Buenos Aires-Campana. Pero la zona sur, Barracas justamente, era un barrio fabril, ¿no? Fabril, no digamos a escala actual, pero estaba la fábrica Bagley, estaba la fábrica Águila Saint, en fin, todo ese tipo de fábricas de productos tradicionales están en Barracas. Y de ahí era un barrio, digamos, donde el obrero vivía cerca de la fábrica. Y bueno, después al desvincularse esas fábricas y yendo a otro lado, desapareció ese tema y quedaron grandes terrenos que ahora se han usado para edificios nuevos, ¿no? Correcto. Ya que hablamos de tiempo, periodizaciones y cambios, sí, en el campo de la arquitectura argentina, sí, ¿estamos en la modernidad o en la posmodernidad? Yo diría que no estamos en la modernidad ni tampoco en la posmodernidad, estamos un paso más adelante. Porque la modernidad, ¿cuándo apareció? Apareció en Europa en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Y tuvo una aceptación bastante notable hasta los años 30, cuando aparecen las dictaduras conocidas como la dictadura nazi, la dictadura stalinista en Rusia. Y la arquitectura moderna fue combatida diciendo, y por supuesto la dictadura mussoliniana en Italia, fue, aunque no tanto, ¿no? Mussolini fue mucho más equilibrado en ese sentido, fue considerada por un lado como capitalista. Es decir, los stalinistas decían que el movimiento moderno era capitalista. Los de la derecha decían, por ejemplo, en el caso de los alemanes, decían que era anti-alemana, que no tenía que ver con el ser alemán, a pesar de que había nacido en Alemania la arquitectura moderna. Y además los rusos decían que era capitalista, de manera que un tema que no... Ah, y la burguesía bien pensante de la Europa Occidental, Francia e Inglaterra, decía que tenía algo de comunista. Con lo cual fue maltratada la arquitectura moderna, duró hasta los años 31-32 y después se volvió al clasicismo. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Palais de Chaillot,
El Palais de Chaillot, que está enfrente a la Tour Eiffel, cruzando el Sena, fue hecho en el año 37 en un estilo que yo diría que es una especie de neoclásico vergonzante, ¿no? Digo porque las formas son neoclásicas, pero no hay una sola columna como corresponde hecha de acuerdo al catálogo. O sea que, pero en la Argentina, curiosamente, en la década del 30, los arquitectos argentinos adoptaron la modernidad a través de unas revistas que ellos compraban ávidamente, una revista alemana que se llamaba Moderne Bauformen, y ahí personajes como Sánchez Lago de la Torre, como Alberto Previs, y qué sé yo, publicaban sus obras. Y entonces nos llenamos de buenísimos edificios racionalistas, la mayoría de ellos de tinte bauhausiano, hecho con formas cúbicas y revoque blanco, y un ejemplo claro de eso es el Cavanagh, que se hizo en el año 36, un magnífico edificio que mezcla un poco las ideas racionalistas con las ideas de los rascacielos norteamericanos de la década del 30, que también era una idea muy, muy fuerte en ese momento. Sigue conservando su encanto el Cavanagh. En la actualidad hay en venta un piso en 3,5 millones de dólares. No me cabe ninguna duda. De un inglés. Lo que pasa es que el Cavanagh es un edificio símbolo de la Argentina y además tiene una ubicación admirable. Es una especie de proa que avanza sobre la Plaza de Retiro y tiene una serie. Fue el primer edificio que tuvo aire acondicionado total en todas sus partes. Hecho en el año 36, fue la estructura de hormigón armado más alta del mundo hasta la década del 60. Y sus terrazas parquizadas llaman la atención. Sus terrazas parquizadas y, bueno, una maravilla era el Cavanagh. Y hoy día sigue siendo un edificio muy bien terminado, hecho con enorme calidad. Después aparecieron otros, pero el Cavanagh es un símbolo de Buenos Aires, sin ninguna duda, ¿no? Ahora, usted habló del posmodernismo. El posmodernismo para mí es un episodio menor, porque el posmodernismo aparece en la década del 70 como respuesta a la despreocupación del movimiento moderno respecto a la ubicación del edificio en el sitio. El movimiento moderno se consideraba una especie de evangelio que tenía derecho a poner sus edificios en ciudades ya existentes sin cuidar la relación con el entorno. Y los sobre todo los italianos aparecen criticando esta situación, después lo siguen otros, aparece Venturi, un norteamericano, que escribe un libro que se llama Complejidad y contradicción en la arquitectura, que critica la arquitectura moderna. Él se basa básicamente en la idea de que la arquitectura, para poder cumplir sus tres funciones, de acuerdo a lo que decía Vitruvio, que era, por un lado, la practicidad o utilidad, por otro lado, la calidad constructiva o firmitas, y por otro lado, la belleza, debía necesariamente que contradecirse, mientras que el movimiento moderno quería ser como una especie de ciencia nueva, sin contradicciones entre sí. Y él demuestra en su libro de que eso no se puede dar. Con lo cual se armó un debate enorme, se produjeron muchas exposiciones y hubo muchos arquitectos que crearon cosas, pero en la Argentina el posmodernismo se copiaron solamente detalles formales, pero no fue parte del debate, digamos. No había esa ganas de debatir profundamente esas cuestiones. O sea que es un episodio menor. Ahora, en cambio, estamos en un periodo que muchos críticos llaman de la anomia teórica, es decir, no hay teorías de arquitectura firmemente fundadas como lo hubo en la época de la Bauhaus, en la época de Gropius, de Mies van der Rohe, ¿no es cierto? Hay una especie de dispersión de las posiciones arquitectónicas, con lo cual enseñar arquitectura es bastante difícil porque uno se encuentra frente a una multitud de voces y es muy difícil clasificarlo. Y hay una especie de sentido de que todo vale lo mismo. En ese sentido, algunos críticos dicen que la arquitectura está tomando un cierto rasgo de la moda. Se vuelve una cosa banal, como la moda, que pasa de una cosa a la otra sin explicarse muy bien por qué.
Este es un tema actual, ¿no? Es un tema de debate. De debate. Lo que sí ahora está teniendo una gran importancia son los temas de sustentabilidad, o sea, que la arquitectura ayude a la conservación del planeta, y los temas de adaptación a la vida urbana de una manera más fluida, más adecuada. En relación a este tu comentario, digo que recientemente 3 arquitectos españoles fueron premiados por el valor de su arquitectura localista, sí, por la transformación de sus obras en algo universal y la integración de sus trabajos en un entorno o en entornos naturales. Más allá de esas premiaciones y de los premiados, ¿considerás o estos atributos son importantes bajo tu óptica? Sí, yo creo que sí, que desde ya que son importantes. Sobre todo el tema de la integración al medio natural es un tema que implica sustentabilidad, porque uno quiere decir que uno tiene que usar los materiales cercanos al lugar, que tiene que armonizar con el paisaje urbano existente, lo que se llaman las preexistencias ambientales. Eso es lo que llamaba los críticos italianos de la década del 50, decían eso, que la arquitectura moderna no prestaba atención a lo que estaba antes, cuando en realidad la ciudad es una serie de estratos históricos que van formando una compleja estructura que no se puede intervenir a lo bruto, digamos, ¿no? Es decir, no se puede imponer una obra abriéndose paso a los codazos. Hay que tener un gran cuidado. En ese sentido, hay un ejemplo magnífico hecho por el arquitecto Foster en Nîmes, que es una ciudad del sur de Francia, donde está un templo romano, que es la Maison Carrée de Nîmes, del siglo I a.C., cuando se había conquistado la Galia, o después de Cristo, creo. Y al lado hay una mediateca que hace Foster en sentido moderno, en estilo, por supuesto, hipermoderno y súper tecnológico, pero está teniendo en cuenta la presencia de ese testigo de la historia sin interferirlo, sin invadirlo, ¿no? Uno ve lo bien colocado que está el edificio nuevo respecto al edificio viejo y uno ve que hay una preocupación por el contexto existente, ¿no? Eso está muy claro. En Estados Unidos proliferan los edificios. Sí. Vale para Dubái, que es un caso que merece análisis crítico. ¿Considerás que estos desarrollos son indicadores de progreso o se trata de mera especulación comercial o de mercado? Bueno, en realidad, cuando hablamos de Dubái y de Beijing, por ejemplo, que está de moda ahora, con el desarrollo que ha tenido China y todo ese tipo de cosas, estas son ciudades, bueno, Beijing no porque es antigua, pero Dubái es una ciudad que hace 30 años no, ni figuraba en el mapa, es una ciudad de muy poca importancia. Lo que pasa es que ahí se han condensado los capitales acumulados durante la explotación petrolera de los últimos 40 años, que son los países árabes, ¿no? Los países árabes son los que, sobre todo Arabia Saudita y todos los países que están rodeando esa zona, y se han decidido hacer un centro financiero y de comercio internacional que rivaliza con Londres o con París o con Nueva York. De ahí viene ese desarrollo edilicio tan extraordinario que en realidad hay un poco de las dos cosas. Hay un progreso moderno, sobre todo hipertecnológico, y por otro lado hay una especulación frente a la creación de un nuevo centro de comercialización de financiamiento internacional que está marcado en ese lugar. De modo que se mezclan esas dos cosas. En el otro extremo de profesionales académicos premiados están surgiendo movimientos de arquitectura social que consideran a la arquitectura como una expresión física de, diría, convivencia. En estos movimientos, ¿está la semilla de la defensa de lo público? Yo estoy seguro que sí, y esto se empezó a dar especialmente en los países escandinavos, en Suecia durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Suecia, como usted sabe, permaneció un país neutral y pudo beneficiarse de no tener ninguna de las destrucciones, un poco como la Argentina, ¿no? Que nos quedamos afuera del tema y después vino el bienestar. En Suecia ese bienestar se prolongó, se hizo mucha vivienda social
Y también se continuó con esa tradición del buen diseño en Dinamarca y en Finlandia y en Noruega. Los países escandinavos fueron los primeros en preocuparse realmente por el tema social. Del tema social ya se había ocupado también la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, pero la Unión Soviética estaba muy, insistía mucho en el tema de la tecnificación de la construcción, y no es difícil decir que en la tecnificación triunfaron, pero en la calidad de vida urbana, en esos enormes bloques que están ahí alrededor de Moscú, perdieron totalmente el rumbo, porque son edificios donde uno no tiene ninguna identidad con ellos. Le da lo mismo vivir en uno que en el otro. No se crean espacios urbanos interesantes, individuales, con un sentido de pertenencia a la ciudad. En ese sentido, Copenhague es una ciudad maravillosa, porque está muy bien equilibrado el tránsito urbano, tanto automovilístico como peatonal. Están muy bien creados espacios urbanos para que la gente, más que usar la ciudad, se divierta con la ciudad y lo pase bien. Uno ve una foto de Copenhague y ve toda la gente contenta, no hay nadie digamos, preocupado, ahí está todo bien ordenado. ¿Por qué? Porque ha habido una preocupación de muchos años de hacer la ciudad lo que era antiguamente, ¿no? La ciudad antiguamente era un centro de interacción social positivo. Después, cuando vino la revolución industrial y se produjeron los cambios con los ferrocarriles y sobre todo con el automóvil, en la primera mitad del siglo XX las ciudades se jorobaron, sufrieron un impacto tremendo porque el tránsito... ¿El automóvil es un conflicto para las ciudades, para la arquitectura concretamente? Desde ya, no diría para la arquitectura, pero para la ciudad el uso indiscriminado del automóvil resultó un problema difícil de resolver. Un problema que hoy día se está intentando resolver, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, de una manera un poco brutal con los automovilistas, ¿no? Cada vez hay menos calles donde uno puede estacionar. Pero bueno, fue un tema bastante difícil. Antes la gente se movía de otra manera en la ciudad y no había los conflictos que había ahora. Bueno, pero todo eso se puede ir solucionando con el tiempo, ¿no? La urbanización es un tema relevante para estudiar, comprender y de alguna manera repensar a la ciudad como un espacio más justo. ¿Es posible equilibrar la necesidad de vivienda con el uso ético del suelo? Pero me lo contestás después de la pausa, ¿puede ser? Bueno, cómo no. Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.
Carlos, antes de irnos al corte te preguntaba si era posible equilibrar la necesidad de vivienda con el sentido ético del uso del suelo. Yo creo que sí, siempre que se tomen ciertos recaudos. Es decir, lo primero que hizo el movimiento moderno con el tema de la vivienda, eran inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en la cual había muchas viviendas en muy mal estado, muchas antiguas, muchas destruidas, no tan destruidas como en la segunda, porque en la segunda venían los bombardeos aéreos y destruían mucho más. Pero quiero decir, lo que se buscaba era el bienestar económico, el bienestar físico dentro de la vivienda. Pero los espacios urbanos resultaban como una especie de remanente y que quedaban separados los edificios por un estudio de sombras y de sol para que todas las viviendas tuvieran sol la mayor parte del día y no hubiera ningún problema. Esto creó los famosos Siedlung, que significa pulmones en alemán, que proliferaron en la década del 30 y que después lo repitieron los soviéticos mal en la década del 50. Pero se descuidó el carácter de urbano que tienen, por ejemplo, las ciudades italianas. Las ciudades italianas son un ejemplo de este equilibrio entre el concepto de significativo de la ciudad y la vivienda y los medios de comunicación y todo eso. Ejemplo de eso es la ciudad de Siena, Florencia, por ejemplo. En Francia hay muchas ciudades con ese carácter, en Inglaterra lo mismo, ¿no? Los ingleses son muy cuidadosos de lo que ellos llaman el townscape, o sea, el paisaje urbano. Y esto se logró, como vuelvo a repetir, en Copenhague, en Dinamarca, con un estudio muy cuidadoso de cómo lograr viviendas que tengan espacios de expansión que sean públicos y que se dé la posibilidad de la interacción. La interacción en una ciudad evita la generación de guetos. Los guetos son lugares donde la gente es igual, está toda igual. ¿Por qué? Porque tiene miedo de mezclarse con la otra que lo va a tratar mal. Hay una especie de odio frente al extraño. En cambio, lo que se busca en la ciudad moderna es que se construya una sociedad democrática e igualitaria sin prejuicios previos. Entonces uno va por Copenhague y se encuentra con un montón de gente de distinta clase que se llevan bien. No es esa especie de odio que ocurre en otros lados, que no me meto ahí porque como soy blanquito me van a pegar o como soy negrito no me van a querer. ¿No es cierto? Esto es un logro que se va logrando poco a poco en las ciudades modernas bien pensadas, pero eso requiere evidentemente mucha planificación, cosa que recién nosotros ahora estamos empezando a tener. El conurbano bonaerense está afectado de distintas maneras. Te pido un ejercicio arduo. Que elijas una de esas afectaciones, indiques las causas y las soluciones posibles. Bueno, yo soy un entusiasmado de analizar el conurbano porque vivo en él y además lo recorro y lo he visto en el Google Earth y un montón de cosas. Así que Hay muchas herramientas. Y además, dado mi edad, he visto cómo ha crecido. El conurbano creció a partir de las líneas de ferrocarril que acudían en forma de abanico a Buenos Aires. Y aparecían las estaciones, Loma de Zamora, Banfield, en la línea norte, Vicente López, Olivo, San Isidro, Acasuso, en la línea del sur, toda la línea que va a La Plata, etc. Y a raíz de esas estaciones se empezaron a generar los pueblos, que antes no había. Durante la década, estas estaciones se crearon alrededor del año 1890, que fue cuando la gran explosión de los ferrocarriles, con el capital inglés y francés también. Y ahí empezaron a crecer estos centros, al principio de una manera relativamente controlada, y a partir de 1910 hasta los años 40, se podría haber controlado mejor el tema. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que mucha gente que tenía terrenos grandes los loteó, porque era la manera de obtener un valor mayor de sus propiedades y en cambio dedicarlo a la agricultura como era originalmente. ¿Qué pasó? Los especuladores edilicios hicieron la mayor cantidad de manzanas posibles
con la menor cantidad de calles y, lo que es peor, la menor cantidad de avenidas y, lo que es aún mucho peor, la falta de plazas. Uno ve un plano del conurbano bonaerense y ve los huecos de plazas y hay que buscarlos con lupa. La ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, está mucho más equilibrada, tiene más plazas en relación a la superficie, más espacios urbanos que el conurbano bonaerense. Basta ver La Matanza, por ejemplo. Yo me acuerdo haber ido a un colegio en Ramos Mejía y en la década del 50 era un lugar que tenía una densidad muy aceptable. Hoy está lleno de edificios, pero los espacios públicos siguen siendo los mismos. La plaza donde yo cruzaba en diagonal para ir al colegio está llena de edificios y ha perdido ese carácter de cosa así abierta, verde, acogedora como tenía antes, ¿no? Y esto es debido a la falta de control que generó un caos. Yo creo que el conurbano es urbanísticamente un gran fracaso, ¿no? Salvo algunos sectores súper privilegiados como el sector norte, que además de tener un ferrocarril, tenía dos ferrocarriles, porque está la línea Tigre, y la línea Tigre del Bajo y la línea Tigre de arriba. O sea que era una zona especial, pero el resto, medio como que fue es una cosa difícil de arreglar. Pero hay soluciones. Por ejemplo, la línea del sur, uno pasa por los talleres de remedios de escalada y ve que hay enormes playas de ferrocarril que hoy son depósitos de chatarra, de antiguos vagones destruidos, que bien podrían dedicarse a hacer un parque público del tamaño de los parques de Palermo. Eso elevaría muchísimo. Bueno, hoy ahí funciona la Universidad de Lanús, ¿no? Sí, pero hay muchos terrenos que están todavía ocupados con la trama ferroviaria y hay vagones del año verde que se están pudriendo. Ahí se podría hacer un parque mucho más adecuado. Hay muchos espacios que se pueden llegar a utilizar que no están aggiornados. Por supuesto que eso falta inversión, pero si uno hace un parque tamaño, el Parque 3 de Febrero, entre Lanús y Loma de Zamora, toda la zona va a adquirir una categoría superior. Como pasó en París, cuando se creó el... París tiene dos parques importantes, uno es el Bois de Boulogne y otro es el Bois de Vincennes. El Bois de Vincennes está ubicado en un lugar medio malo y en el año 1989, con motivo del festejo de los segundo centenario de la Revolución Francesa, se le dio manija a eso. Y hoy día el Bois de Vincennes tiene nuevas instalaciones con otros criterios, no es el mismo criterio del Bois de Boulogne, pero y todo eso ha elevado el nivel de valor de los barrios que están alrededor. Eso se podría hacer acá perfectamente. Lo que pasa es que, claro, para eso se falta dinero. Y el dinero en un país que tiene un porcentaje enorme de pobres, un pequeño porcentaje de gente que realmente trabaja y un gran porcentaje de gente que vive del Estado, es difícil conseguir plata, ¿no es cierto? Carlos, me llevaste a Francia. Sí. Le Corbusier falleció en 1965. Su casa es uno de los edificios del siglo XX más significativos de Francia. Su lema es, o uno de sus lemas es, una casa es una máquina de habitar. Sí. ¿Nos ayudas a comprender el significado de esa afirmación? Sí, Le Corbusier era un apasionado de la revolución industrial y quería aplicarla a la arquitectura. Uno de sus amores era los transatlánticos, que lo veía como una unidad de habitación que se autoabastecía. Por eso las formas de sus edificios de la década del 20 se parecen a las superestructuras de los transatlánticos, con esos volúmenes blancos, ¿no es cierto?, donde estaban los ventiladores, las chimeneas, y en la Ville Savoie se ve perfectamente eso. Y él, en realidad, decir que una casa es una máquina de habitar es una frase provocativa, porque el concepto de habitación no puede ser generado como una cosa cuantificativa, porque hay maneras de habitar que son distintas de acuerdo a las costumbres de cada pueblo. Cada civilización tiene maneras de habitar. No es lo mismo la manera de habitar de un occidental europeo que de la manera de habitar de un habitante del Sahara. Son distintas maneras de habitar. Pero lo que él quería insistir era que
la casa debía responder específicamente a la función de habitar. Y la función de habitar se puede, él la definía como una serie de lugares para descansar, de lugares para estar, de lugares para comer, que estaba todo muy bien clasificado en esa mentalidad que pretendía hacer de la arquitectura una ciencia, porque ese es el fondo, el movimiento moderno, ¿qué fue? Una reacción frente a la carga histórica que tenían el estilo clásico, el lenguaje clásico, y darle una fuerza, diríamos, moderna, aplicando los nuevos materiales y olvidando de la carga histórica. La carga histórica era muy grande, por eso no se enseñaba historia en las facultades de arquitectura de esa época, del movimiento moderno, desde ya, ¿no? Se le atribuye a Frank Lloyd Wright, sí, la idea de que la arquitectura nace cuando el hombre decidió que la belleza entrara a sus edificios. ¿Coincidís con ese inicio? Yo coincidiría... O con ese punto de inicio. Sí, sí, ¿no? Yo coincidiría desde ya que sí, pero la arquitectura en realidad tiene un antecedente mayor. Vitruvio, que fue un teórico latino del siglo I antes de Cristo, escribió el primer tratado de arquitectura, un tratado que llegó al Renacimiento incompleto porque se perdió la parte gráfica, y decía que la arquitectura debía tener tres condiciones: una, que fuera firme, de ahí la firmitas; otra, que fuera útil, de ahí la utilitas en latín; y otra, que fuera bella, la venustas. Y yo creo que centrarse en la belleza es una parte del problema. La arquitectura tiene que tener estabilidad, tiene que tener duración, tiene que tener construibilidad y, por supuesto, tiene que responder a un fin útil. De manera que yo comparto la decisión de Wright, pero también me hago cargo de que la arquitectura es más que eso. Además, el origen inicial de la arquitectura fue más que nada buscar un abrigo, buscar una separación del mundo natural. Esto ya desde la época prehistórica, uno podría llegar a incluir dentro de la arquitectura la caverna y la cabaña primitiva. Era una manera de protegerse, de crearse una especie de burbuja frente a un medio natural que era siempre agresivo, ¿no? Esta es la idea. Por deformación profesional me interesa que me hables y que nos hables de la denominada Casa Chorizo, tan característica en nuestro país, y de su transformación o de su paso a la casa compacta o racional de la actualidad. Bueno, la Casa Chorizo fue el resultado de la inmigración que se tuvo acá a partir de 1880, cuando se abrieron las puertas de inmigración, la inmigración europea. Y además tiene su origen en justamente lo que hablábamos antes, el loteo de enormes terrenos que estaban entre las vías de ferrocarril, que hacían accesible la posibilidad de que un inmigrante, cuyo primer paso era tener abrigo en el hotel de inmigrantes, después de 3 días se iba a un conventillo. Este que conocemos en Comodoro Py, ¿a ese era te referís como hotel de inmigrantes? Ese es el hotel de inmigrantes, que no sé, sí, está cerca de Comodoro Py. Sí, ahí en la zona. Es donde están los registros, es más o menos parecido a lo que era la isla de Ellis en Nueva York, donde llegaban los inmigrantes y ahí se les decía si podían permanecer o no, y bueno, y entraban. La historia era, estaban 3 días ahí. El siguiente paso era conseguir un cuartucho en los conventillos, que eran enormes lugares donde se alquilaban cuartos, había baños públicos comunes, había un patio donde se producía una gran interacción social, es decir, todo el mundo se enteraba de todo, de ahí la palabra conventillero o conventillera. Y el tercer paso, porque realmente hay que reconocer que a pesar de que vivíamos en una república aristocrática, como eran los años hasta el año 1916, las oportunidades de acceso y de progreso de la gente pobre existían. Y de ahí se pasaba a comprar el terrenito a plazos. Uno lo pagaba a plazos porque había estabilidad de la moneda y porque además el vendedor no solo le vendía el terreno, sino le regalaba 3.000 ladrillos. Y con eso los inmigrantes los fines de semana construían la casa de atrás para adelante.
¿Por qué de atrás para adelante? Porque atrás tenías que hacer la cocina y el baño. Y después iban haciendo una habitación, la otra habitación, la otra habitación, pero claro, entre dos medianeras. Entonces tenía que haber un patio en el medio, era un patio largo. Y uno, para pasar de una habitación a la otra, tenía dos opciones. O pasar con una puerta, con lo cual interrumpía la intimidad de la habitación subsiguiente, o tenía que salir al patio, que era lo más común. Un patio cubierto, semicubierto, con un techo de chapa, con unas columnas de hierro y arriba una especie de cenefa de aluminio o de chapa prensada, que todavía se pueden ver. Y luego, adelante, cuando después de arduos trabajos, el tipo después de 5 o 6 años terminaba, hacía el frente. ¿Y qué hacía? Para indicar que había logrado el éxito, llamaba al frentista, que era un especialista italiano que tenía, normalmente era italiano, que tenía moldes y le daba a elegir los ornamentos que debía tener la casa. Si el tipo tenía plata, le decía que pusiera tales y cuales y entonces se llenaba de ornamentos. Esa era la frutilla del postre. Era la frutilla del postre, exactamente como decir, acá llegué. Y además, fíjese lo interesante que es el tema, estos inmigrantes, dentro de esta república tan denostada, república, digamos, aristocrática, también pensaban en el futuro, porque no había jubilación en esa época. Y entonces se compraron otro terrenito al lado, hacían lo mismo para alquilar la casa y tener una jubilación cuando fueran viejos. Por supuesto que después, cuando se decidió que el tema, digamos, del alquiler se congelara, ahí se acabó el negocio. Eso fue en los años 48, 49. Y se produjo una gran crisis y a raíz de eso se creó la ley de propiedad horizontal, en lo cual se podía vender un edificio en propiedad horizontal, ¿no? Ahora, la Casa Chorizo es típica de Buenos Aires. Algunos dicen que desciende de la Casa Romana. En realidad, puede ser cierto, pero la única manera de poder construir en un terreno que tenía 8,66 de frente por un promedio de 40 o 50 metros de largo, era de esa manera, al costado y dejando un patio largo. Porque después del baño y de la cocina, quedaba jardín. ¿Y qué se ponía en el jardín? Se ponía el gallinero. El gallinero y la quinta. El gallinero y la quinta. Es decir, la gente no iba al supermercado a comprar el pollo, lo criaba ahí. ¿No es cierto? Era toda una vida. Yo recuerdo escuchar de chico todavía, yo vivía en un barrio de Buenos Aires, escuchar de chico los cantos de los gallos. ¿Por qué? Porque había gallineros en la misma manzana. Correcto. Esto no ocurre más. La Catedral de Lomas de Zamora, sí, ha sido objeto de tu interés. Está a pocas cuadras de la sede del Instituto Isel. Nos resulta tan familiar que difícilmente conozcamos mucho de esa obra. Contanos, por favor. Bueno, la Catedral de Lomas de Zamora es un interesante edificio hecho, yo diría, es uno de los edificios eclesiásticos más importantes de la línea que va a Cañuelas, de la línea del Roca. Del Roca, claro, que hay dos rocas, una que va a La Plata y otra acá la estamos viendo. Eso es, bueno. Es una obra muy bien hecha, muy bien proyectada, por parte de los hermanos Canale, que eran arquitectos diplomados que venían de Italia, vinieron en la década del 1850 a hacer arquitectura en países que estaban creciendo como la Argentina. Y está manejada en un lenguaje típicamente italianizante y clásico, clásico italianizante. Estos mismos arquitectos construyeron con mucho más recursos la iglesia redonda de Belgrano, que usted la debe conocer. Sí. Es mucho más monumental, mucho más espectacular, pero tiene más o menos la misma onda, digamos. Lo único que la iglesia redonda de Belgrano es una iglesia de planta central y esta es una iglesia de planta basilical. La iglesia de planta basilical sirve muy bien a los efectos litúrgicos, pues está bien separado el presbiterio de los fieles, está bien ubicado el púlpito del cual uno puede predicar sin necesidad de elementos técnicos como ahora, elementos que amplifican la voz, y además está enfrente a la plaza, de la plaza de Loma de Zamora, que además tiene otro edificio que a mi juicio es un valor para Loma de Zamora, que es la municipalidad, que está hecha en estilo moderno, en el estilo de la modernidad,
Es una modernidad, yo diría, un poco clásica, porque el edificio es simétrico, pero es un edificio hecho con bastante calidad, digamos. No es un edificio más. Lo único que lamento es que la plaza que está enfrente, la Plaza Grigera, sea una especie de gran páramo la mayoría del tiempo. Pero parece que a veces hacen ferias ahí y lo usan como lugar. Me parece que debería tener un poco más de verde y debería tener un poco más de elementos de mobiliario urbano, que no tiene. Si uno se quiere sentar, se siente al borde de un cantero, pero no hay un elemento de mobiliario urbano que invite al estar, al juntarse, ni ningún elemento de sombra. Esto es un tema que lo hago como cosa que se podría hacer, ¿no? Tú sabes que nació así la Plaza Grigera, porque con anterioridad al diseño actual, sí. Era un gran playón donde paraban los autos y siempre tuvo poco espacio destinado al verde, ¿no? Sí, realmente. Yo creo que es una oportunidad que debería tener la intendencia de ocuparse de ese tema, porque es una pena que en un conurbano donde los espacios verdes son pocos, la plaza justamente que está enfrente a la municipalidad y enfrente a la catedral tendría que tener un poquito más de encanto, ¿no? De, como dirían los franceses, de charme, ¿no? Sin duda. Carlos, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Me alegro mucho de estar acá. A vos también, gracias por acompañarnos. Te deseo tiempo y buena vida. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.